un nuevo encuentro de entrevistas, de diálogos, y en esta oportunidad con la presencia de Claudio Tischler, a quien ya le doy los muy buenos días. ¿Cómo estás? Mariano, un gusto estar acá. Realmente agradecido de la aceptación de la invitación a charlar un momento, de todo un poco. Sí. Recordaba que no hace mucho tiempo estaba mirando un informe también que hablaba sobre esta cuestión de la música y cómo la ciencia empezó a trabajar en algunos casos neurológicos en lo que es reconstruir los tejidos neurológicos a través de la música. Y que han demostrado de que se puede hacer. Justamente claro. es una curación y pero, es por supuesto. Una construcción. ¿Qué es también la música? Sí, bueno, la música es eso, ¿no? Sí. Pero es que la música es algo que la tenemos, el arte, pero bueno, pero la música es lo más accesible que podemos tener un niño, un adolescente. Hoy, más allá del contenido que pueda llegar a tener la música, nuestros hijos viven con la música, conviven, está hoy el auricular, y sabes que ellos están escuchando música, y creo que también el adolescente, sobre todo el adolescente que por ahí tiene algún conflicto o que hay alguna cuestión familiar, se vuelca al auricular. Y la música es su salvación en muchos casos. Porque bueno, porque tiene que ver con lo positivo, con lo que, como decías, esos tejidos que se recubren, que se empiezan a reconstruir, pero personas que charlábamos también, personas que estaban con cáncer, ¿no es cierto? Vos tenés la gente que se entrega de una y se va en poco tiempo, porque no le encontró la vuelta a la vida, pero cuando vos tenés una cuestión terminal, y le apuntás a empezar a verte a vos mismo, a amarte, yo creo que ahí entra todo lo que es las enfermedades del alma, como decíamos, ¿no? Entonces el alma juega un factor importantísimo, bueno, al menos yo creo, ¿no es cierto?, en el espíritu, o sea, tiene que haber algo que a mí me empuje hacia adelante. En esto es un caso terminal, ¿no es cierto?, como es una enfermedad física, pero imagínate la música, el empuje que nos da. Yo te cuento un caso, ¿no? Yo viví en Buenos Aires cuando estaba haciendo mimo. Ajá. Estudié mimo en Buenos Aires, una de las cosas que me pasó también, que tiene que darse en las personas, ¿no? Cuando vos vas a algo y se complementa, el universo juntó una cosa por acá, ¿viste? Cuando se encaja todo. Bueno, yo justo fui a estudiar mimo a Buenos Aires y viene Marcel Marceau, que mi maestro era discípulo de él. Bueno, resulta que yo terminé dando 12 clases magistrales con el viejo, ¿viste? O sea, Marceau daba su espectáculo en el Metropolitan y a la mañana el tipo, como a esta hora, sí, venía y decía, vamos a hacer mimo los muchachos, éramos 10, 12, vamos, ¿viste? Algunas chicas, de Paraná, yo, ¿viste? Nada. Entonces me levantaba a la mañana en Buenos Aires, paranaense, nuevo en Buenos Aires, y me ponía un heavy metal para levantarme. Bien, al palo. Porque yo me ponía una musiquita clásica, ¿viste? De la que a mí me gusta, me llevaba puesto un colectivo o te empujaba, ¿viste? O sea, en Buenos Aires, entonces yo digo, fíjate la música, ese aliciente, ¿no? Yo me tenía que levantar, preparar, porque viajes de horas a veces para llegar a donde vos tenías que estudiar, y te aseguro que ahí me recorrí todo lo que había de heavy metal. Claro, entonces fíjate, ¿no? Como esa dosis de lo que necesitas. Y gracias a que tenía buena música, te digo, me levantaba hacia arriba, vamos, ¿viste? Bueno, era como un empuje. Bueno, y eso es la música, yo creo que ahí está, nos acompaña, ¿no? A mí algo que me llamó la atención, escuchar, que solo el 1% de la población no identifica las notas musicales. Uh-huh. Que el resto, todos las identificamos, y habrá alguna variación ahí que, bueno, algunas no la tienen muy clara y otras sí. Pero me lleva a pensar en que terminamos siendo todos musicales. Claro, pero sí. Sonoros. Pero por supuesto,
Claro. Yo tengo un concepto que todos nacemos con una capacidad, inclinación a la música. Hay una inteligencia. Una inteligencia musical. O sea, yo creo que todos nacemos así. Nuestros primeros años de vida nos marcan, sabemos eso, que primeros 3, 4, 5 años de vida nos marcan. Consciente o inconscientemente eso lo guardamos, lo cerramos o lo explotamos. Depende, ¿no? Las raíces de cada uno. Así que yo creo que sí, y justamente en los talleres que damos, o las clases particulares que yo doy, no tengo problema de edad, o sea, y tampoco, como te digo, no importa la capacidad que pueda tener la persona. Yo sé que eso está ahí adentro y en algún momento sale. Tengo un profesor de canto en la escuela de música que yo dije, no, pues sé. Tipo, te trae bien una persona para estudiar canto. Uh-huh. Vos escuchás, lo que hacíamos todos los profesores de canto era tomarte la voz, las notas, no la pegaba. Bueno, flaco, no es lo tuyo, dedicate a otra cosa. Eso hacíamos. En una buena cantidad de época, a los coros, tomarle las voces, sí, vos sí, bueno. ¿Cómo le decís que no? Pero bueno, tenías que explicar. Oh, viste, y acá, este muchacho traía gente, yo escuchaba desde la oficina, viste, y decía yo no, viste, no. Y los aceptaba. Y creo que justamente más allá de la metodología, hay un trabajo de autoestima que tenemos que trabajar, digamos. Fíjate el que canta, ¿no? Y vos sabés que ha sacado de personas que yo no daba, pero un peso, por decirte, un punto para que salgan a cantar y en un proceso de 6-7 meses, acomodó el oído, acomodó la voz. Pero yo creo que uno se acomoda uno adentro también, que creo que ahí está, sale lo que está adentro. Sale el artista, sale ese chico, ese volvemos a esa parte de nosotros donde no tenía prejuicios, donde vos movías el cuerpo y saltabas y no te importaba qué te miraban, si no te miraban, vos disfrutabas de eso. Yo creo que ahí está un poco la esencia del que está en la música, del que está en el arte, del que está trabajando con esto, ¿no? Lograr eso. Desestructurarnos. Desestructurarnos. Vos hablabas y yo pensaba. Qué estructurados que somos, y a lo largo del tiempo, inclusive hasta se vio, era mal visto el hecho de ser el bohemio, el artista, el músico, se tenía que ser un profesional. Va a vagar por ahí cuando se dedicaba al arte. El tiempo pasó, las tecnologías cambiaron. Nos encontramos hoy en una realidad totalmente distinta donde todos nos podemos transformar en artistas a través de las redes sociales, y uno incluso puede apreciar en YouTube, en Facebook, en Instagram, videos de chicos, gente grande que se pone a cantar, a interpretar canciones propias o versiones, a mostrarse, y que empiezan a recibir buenos comentarios. Es como que cambiamos un poco la mentalidad. La necesitamos cambiar. Ajá. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Yo no justifico, porque yo te digo la verdad, yo también era un bohemio, pero hay un extremo, ¿no es cierto? Hay responsabilidades, uno empieza a madurar y bueno, tenés que acomodar, estructurar un poco también la vida, pero yo creo que hay una mentalidad que tiene que cambiar. Nosotros acá en Crespo, hay ciertas cosas que todavía están muy adentro de la gente, que creo que con el tiempo irán a cambiar, digamos, porque miramos así y bueno, es una sociedad muy pujante, con mucho trabajo, pero creo que hay un excesiva raíz del esfuerzo, del trabajo, lo traemos de nuestros abuelos. Creo que es bueno por un lado, pero yo creo que
al ser algo, si lo convertís en un fin en sí mismo, al mismo trabajo, por el trabajo, por no permitirte otras cosas, entrar más a lo lúdico. Pero yo digo, pasa por uno mismo, vuelvo a decirte, porque, o sea, la gente que vos ves en YouTube o que está en un Facebook, canta porque le gusta, o sea, ni siquiera por un concurso, o sea, canta porque necesita cantar, canta porque hace lo que hace porque le gusta hacerlo, digamos, porque se siente bien haciéndolo. Creo que ahí está, ¿no? Nosotros nos sentimos bien haciendo las cosas, es cuando hace ese clic, la estructura se rompe y podemos llegar a parar. Es un poquito también hablábamos con el tema del silencio, bajar, frenar, ¿no es cierto? O sea, es una sociedad muy acelerada, muy acelerada. Las demandas, el trabajo, la economía, la crisis, todo te lleva a nosotros, que obviamente. Pero yo creo que esa dosis de frenar, de mirarnos, te hace reflexionar. Y en donde nosotros, en el entorno que nosotros tenemos, creo que tenemos que valorar y poner como, digamos, como valor, porque la vida, te das cuenta que la vida es una cosa que es rápida, ¿no? Es un soplo, es algo rápido, ¿no? Y yo creo que está en eso, yo me lo digo a mí mismo, ¿no? O sea, el día a día, ¿no? O sea, cumplir con las responsabilidades, uno tiene que trabajar, obviamente, hay que subsistir, tener una familia que mantener. Pero creo que si parás un poco, si respirás, si ves. No todo tiene que ser monotonía ni aceleramiento. Tranquilo. Hoy te preguntaba esto de cómo es la música y cómo influye en nosotros, pero también dentro del arte, algo que me llamó la atención es esta cuestión de ser mimo, y trayéndola a esta época acelerada, un acting frente a chicos como el que vos hacés, de alguien que no habla, que gesticula nomás, sí. Me llama mucho la atención de que pueda atraer, sí, al público, inclusive en una época en donde se plantea de que nos cuesta a las personas y a los chicos interpretar las cosas. Y cuando uno ve un mimo, tiene que interpretar el mensaje que está emitiendo. Sí. ¿Cómo es el trabajo ese? Ajá. Sí. A ver, desde el paso del tiempo, desde que arrancaste, sí, y ahora, ¿no? Sí. Yo me vine de Buenos Aires después que estuve esas clases magistrales, clases particulares con mi maestro, participé de un festival latinoamericano, me vine acá a querer, sí. Entre Ríos era el objetivo, ¿no? Vivía en Paraná. Y al principio el mimo para mí fue como un juego, fue como un estar en la calle. Me gustaba el mimo callejero, trabajaba en la peatonal allá en Paraná. También el objetivo era, por lo menos lo que nos enseñaron a nosotros, era cambiarle un poco la cara a la gente. Buscar eso, divertirse, hacer una interacción con la gente, que eso quedó, digamos, así, es así. Hoy, bueno, hoy podés encontrar gente que te va a querer sacar plata, molesta, porque buscan otra cosa. Tenés que tener tacto, ¿no? Tenés que saber. Pero en mi caso, me he encontrado hasta gente que hoy me paran a la calle y me dice, ¿te acordás que una vez vos pasaste y me regalaste una flor, así me hiciste a mí, ¿no? Ese día me cambiaste, la tarde me la cambiaste. No me acuerdo, le digo, pero si fue así. Sí, fue así. Yo venía con un problema, venía mal. Te cruzaste, me sorprendió ver un mimo en la calle, me hiciste como que sacaste una flor, me diste y seguiste. Eso fue para mí, ¡paf! Otra cosa. Bueno, ese es el mimo que uno empezó a hacer. Y después ya es como que, claro, nos fuimos a las tablas, un poco más un mimo de escena, de escenario, de obra. Y ahí es también, es
es como nos enseñó Marceau. O sea, Marceau tiene un personaje que es el VIP, que es el personaje que estructura todo, y después tiene sus cosas él, que son para contestar, para hablar, para plasmar. Y ahí empezamos a trabajar en Mulsanne. O sea, me asocié con Roberto Engel, que estamos trabajando con niños chiquitos. Y por ejemplo, mira, yo tengo una experiencia última que me ha pasado. Fuimos a varios lugares, anduvimos por Misiones, Chaco, Corrientes, fuimos a escuelas rurales, escuelas, qué sé yo, de todo un poco. Y empezamos a ver que claro, los chicos están, pues sí, espectáculo infantil. Y hoy por hoy el chico relaciona gritos, música fuerte, a veces cosas sin contenido, ¿viste? O sea, porque la ¿viste? Pará, esto es un espectáculo de mimo. Bueno, entonces tenemos una rutina de entrada cuando sondeamos que la cosa está muy convulsionada, ¿viste? Entonces entro yo, ¿viste? Como haciéndome el que no soy de ahí, que me encontré, después de... ¡Oh, hay chicos acá! ¿Viste? Vos sabés que me quedo quieto, ¿viste? Me quedo quieto, me muevo muy lentamente y se escucha, ¿viste? Empiezan a aplacarse. Empezás a captarle la atención, ¿viste? Porque nosotros empezamos con la obra y como a mitad de la obra nos damos cuenta que estábamos en cualquiera. O sea, los gurises no habían... O sea, una mitad así, otra mitad... ¿Qué pasó? Eso, ellos estaban como convulsionados, ¿viste? Pero no tenían ni idea, ni quiénes éramos nosotros, por decirte. Corrientes, ¿viste? O sea, Misiones. Le dijeron que éramos, pero no tenían ni idea, o sea, un mimo. Además, no se está acostumbrado hoy a ver mimos. Claro, y menos en el silencio, porque claro, mucho trabajo. O sea, estamos haciendo algo de mimo clown, porque bueno, no es el mimo puro, pero bueno. Pero ni siquiera tenemos diálogo, o sea, hablamos así como los Minions por ahí, ¿viste? Esas cosas así. Pero los chicos, una vez que vos los tenés, que los atrapaste de alguna forma, son minutos, es un minuto a veces, cortito, ¿viste? Porque también la imagen, a una palabra, la imagen es mucho más rápida. Sí, sí. Entonces vos la historia que podés contar y con imágenes nomás. Hay mucho para contar, si yo te cuento la historia demoro más en la palabra. Entonces, como va más directo, entra por los ojos, va hacia el cerebril, ¿viste? Y ellos mismos van creando la historia que nosotros queremos hacer. Si vos a la salida le preguntás qué vieron y te van a decir, yo vi una manzana verde, una manzana roja, una pelota, esto, cada uno buscó su color. Su imaginación, ¿no? Trabajamos, entonces, ¿qué pasa? La imaginación. Y eso es lo que por ahí está en los chicos. Tal vez no te lean, tal vez estén mucho en las redes, tal vez estén en el sedentarismo, porque muchas cosas por ahí no las hacen, ¿no? Los chicos. Pero la imaginación está. Y eso es lo que trabajamos nosotros con el mismo. O sea, a través de la imaginación, con un hilo conductor, vamos bajando también, porque también considero que el teatro, el arte, tiene que dejar algo. Aparte que nos podemos admirar, gustar, pero a mí me tiene que... Yo me tengo que ir con algo, no solamente con el entretenimiento, me tengo que ir con algo. ¿La imaginación se va perdiendo cuando vamos creciendo? ¿O nosotros vamos... poniéndola a un costado, dejándola de lado? No creo. Mira, yo creo que no nos conocemos, como arrancamos. ¿Quiénes son? No nos conocemos. Entonces, la imaginación tiene que ver con los recursos también que vos tengas. Si yo me conozco a mí mismo, me conozco esto, como te veo a vos ahora, mi foto del documento, bueno, ¿no? Si decís, ¿cómo? Dame una foto ya, y bueno, lo primero que te sale, no te sale una foto en cuerpo entero, te sale lo que vos te conocés, lo que vos te ves. Entonces, cuando vos trabajás el mimo, trabajás el cuerpo, movés, te autoconocés más, también tenés más recursos para después moverte, para expresar, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con adultos? Y bueno, tenés un problema.
y lo vas a encarar, lo encarás de esa manera, pero si no ejerciste que te conozcas un poco más y no vas a encontrar, imaginar otra forma de encarar, entonces volvés con el de la misma forma, el mismo problema, de la misma forma, el mismo problema, y te limitás a lo que siempre haces porque no tenés, no es que no tengas imaginación, no tenés, no te conociste, no sabés que podés encararlo por acá, por acá, por allá, por acá, hasta que lo solucionás. Yo creo que la imaginación no se pierde, la creatividad no se pierde, pero me parece que es porque nos falta identificarnos, quiénes somos, qué recursos tenemos, qué podemos hacer, cómo podemos, digo, para el día a día, yo te estoy hablando de un problema, no sé, cuando tenemos que enfrentar un problema. Sí, 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 sí. Hay tantas formas para poder salir adelante de algo, pero a veces nosotros, justamente porque no nos falta conocernos, es que no nos imaginamos como... En cierta manera la imaginación, me parece, tiene una correlación con los sueños. El imaginar nos puede permitir transformarnos en un superhéroe, transformarnos en un médico, transformarnos en algo que quisiéramos ser, y los sueños son deseos de lo que queremos llegar a ser, de lo que queremos construir, me parece que van un poco de la mano. ¿Nos falta soñar más? Y sí, todo eso nos falta, están. Yo creo que cada uno, mi pensamiento, ¿no? Te cuento de mí, yo creo que tenemos un diseño. Estamos acá en esta tierra porque tenemos un diseño. Un diseño que debemos descubrir. En ese diseño están nuestras relaciones, está el entorno, está lo que somos, las cosas positivas, las cosas negativas también, está el carácter. Yo creo que tenemos que encontrar ese diseño. Trabo. Si vos me decís mañana querés ser gerente del banco, acá tenés tanto por mes. Yo puedo tener 25.000 deudas, puedo tener toda una. Yo te diría, no, guardátelo nomás el puesto, no es para mí, porque yo sé que no estoy diseñado para ser el gerente del banco. Descubrí eso. Descubrí que mi vida plena se va haciendo plena en la medida que yo la voy disfrutando. No sería gerente del banco, pero dame un taller, dame unas clases particulares, me encantaría, por más que económicamente no vaya. Vos hablas de diseño, y nosotros hablábamos hace un tiempito atrás con Heidi Paul sobre los propósitos en la vida. Uh-huh. Todos tenemos un propósito en la vida. Que vamos en este camino de ir construyéndonos como persona, en las distintas etapas vamos teniendo distintos propósitos, pero también con objetivos a largo plazo, uh-huh, a corto plazo y a largo plazo. Estos propósitos se pueden construir desde el arte, ese diseño que vos decís que estamos diseñados, ¿no? Bueno, es un propósito también. ¿Cómo encontramos nuestro propósito en la vida? ¿El arte nos puede ayudar a encontrarlo? Sí, yo creo que... Digo el arte en general, disculpame, digo el arte en general por una todo. Cuestión... Sí, sí. Por sí. Pintar, mira, todo. Me gustó algo que leí hace poco. Encontramos el diseño a través del fracaso. Y entonces cuando vos encontrás el fracaso o la derrota, ahí viene en la parte lúdica, la parte en donde te agarrás. Si es la música, si es el teatro, vas a expresar, vas a hacer ese cable a tierra. Ese cable a tierra. La música como un cable a tierra, el arte como cable a tierra. Que te va a ayudar a redefinirte otra vez. Y a superar ese fracaso, esa decepción, esa ruptura, llamarle lo que vos quieras, no es, seguramente que era parte del diseño,
porque era una materia para encontrar eso. Pero yo creo que ahí, por eso siempre veo el arte, la música como un medio. Siempre lo veo como un medio para mí, para el otro, un medio para algo. No, no. Para encontrar el diseño. Lo veo como un medio para encontrar el diseño de cada uno. Hay una cierta cultura, voy a denominarlo así, que nos lleva a estados de depresión, a malestar, a disconformidad, y vos hablabas recién de cable a tierra. Es porque no nos damos ese lugar de conectarnos a la tierra, al piso. Yo digo, darnos el momento para andar descalzos, ¿no? Descargando totalmente. ¿Eso nos falta? La sociedad no te lo permite. La sociedad... Pero yo digo, uno es el responsable. ¿La sociedad no te lo permite? ¿O nosotros somos por ahí los que nos ponemos decisiones? Son decisiones. Todo es decisión. Yo decido. Yo decido si vengo a tomar un café con vos. Yo lo decido. ¿Me lo pierdo? ¿O no? Yo decido caminar, disfrutar de la vida. La decido. Somos muy propensos a la víctima, a victimizarnos. Recién lo dije, la sociedad no es la sociedad, es uno. Sí, el sistema de vida te aprieta para que vos no tengas el tiempo, cosas. Pero en definitiva el tiempo también lo manejo yo. Es mi tiempo. Yo me pongo el horario, yo me puedo decir tal día hago tal cosa. Tengo mi hijo que nos debemos dos cosas fundamentales. A él le gusta el Sheeran. Vino de Sheeran a Argentina hace un tiempo atrás y no pude ir, y me acuerdo que aquella vez no lo dejé ir, adolescente, y me sentí mal. O sea, él tenía amigos que le podían comprar la entrada, todo, viste, y quedó mal, quedó triste, porque me decía, papá, ¿cuándo va a venir de Sheeran? ¿Otra vez? Nunca. Claro. Ahora viene de nuevo. Y le dije, mira, tengo una deuda con vos. Vamos, ¿no? No me importa lo que tenga que hacer para ir con mi hijo al recital de Ed Sheeran. A mí me gusta también, pero si fuera cualquier otro, no importa. Porque ese momento es el que quiero vivir. ¿Entendés? Y la otra cosa que nos quedó es ir a la Bombonera. Que jamás fuimos, yo personalmente, de la edad que tengo, nunca fui a una cancha. Pero... Vale la pena. Bueno. Vale, sí, la experiencia. Supongo, vale la pena. Yo con tal de pasar el momento, yo creo que el momento es lo que nos perdemos. Perdemos los momentos, que son los... Las relaciones, los momentos. Eso es cable a tierra. Las actuaciones para nosotros son unos cables a tierra. El contacto con los chicos, la caricia, el abrazo, ese bracito que te viene. ¿Qué puede pagarse con eso, me entendés? No, yo eso, por eso todas estas cuestiones que tienen que ver con el arte nos ayudan a eso. Y si usamos también como medio para que la gente reflexione sobre eso, mucho mejor, porque estamos llegando a alguien y le estamos diciendo de esta forma, así como vos le estás diciendo en estos ciclos que tenés de pensar un poco, de reflexionar, así nosotros. Menos ese es mi objetivo, de donde estoy haciendo algo, llegar a que la gente busque su momento, su cable a tierra, desde lo que tenga que hacer. Escuchándote, pensaba, hay un momento de la vida en que todos nos transformamos en artistas y en los personajes que nuestros hijos quieren que seamos, que es cuando son chicos. Somos capaces de ser una princesa, una reina, un príncipe, somos capaces de transformarnos en un ogro, somos capaces de transformarnos en el avión, en el caballito, y en la medida en que ellos van creciendo, esa capacidad de nosotros de construirnos en esas cosas
como que las vamos perdiendo. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos cuesta mantenerlo en el tiempo? Bueno, Mariano, mirá. Yo creo que hay un tiempo para todo. Mientras vos hablabas, me recordaba lo que yo hacía cuando mis chiquitos tenían 5, 6, 7 años. Tengo 4 hijos. Tengo uno de 10 todavía chiquito, chico, y después 17, 21 y 25. Dos mujeres, dos varones. Los más chiquitos varones, los más grandes. En una época los tuve a todos, en edades chiquitos. Y me convertí en todo. Lo que vos pedís, lo que sea. Era el juego, jugar, atenderlo, jugar. Pero ellos fueron yéndose de mí. O sea, se van separando, van haciendo su camino. Nos quedan otras cosas para hacer hoy, cuando ya son más adultos. Yo no puedo convertirme en el ogro todavía, o seguir haciendo el príncipe, uh-huh. o seguir, digamos, disfrazándome de princesa. Me queda otra forma para disfrutar de esos momentos. Ahora son adultos algunos. Pero lo que se logra en esas primeras transformaciones que uno logra, que chacotear, que yo, creo que hoy es una factura que cobras. Si creo, si cuando fueron chiquitos no hiciste nada de eso, no sé si podés hacer algo hoy. Bueno, o sea, ahí sí te vas a tener que transformar. Transformarte cuando sos grande, para ganar la atención cuando sos grande, no es fácil. Creo, no debe ser fácil. Y no quiero dar un mensaje de negatividad. Ahora se pueda, en el diálogo. Pedí perdón. No estuve cuando tenía que estar. Pero quiero estar ahora. No va a servir disfrazarte de brujo. Claro. Pero va a servir un café. Y hablemos. ¿Entendés? Yo creo que eso también nos disfrazamos. Me disfrazo de amigo. Nos sentamos a tomar un café. Transformamos. Creo que es así. No es que perdemos. No se pierde. Usaste esta palabra, jugar. Y muchas veces he escuchado de que tenemos que tener más reacciones como chicos. Uh-huh. Dejar de ser tan estructurados como adultos y pensar más como chicos. Sacar nuestro niño interior. Uh-huh. ¿Nos debemos, como adultos, el poder jugar? Si vos lo preguntás así, en frío, chocás contra un paredón. Si nada, para... Yo creo que tenés que darte la oportunidad de... Primero hacer un taller. Por ejemplo, encontrar un medio. Andás a bailar. Hacé dibujo. Empezá por algo. Ahí te vas a descubrir. Justamente hoy que tenemos tanta forma de poder canalizar esa parte nuestra. Y acá en Crespo tenemos enormes, si hablamos de lo local, tenemos enormes cantidad de cosas para ingresar y ver. En la escuela de música tengo gente de 60 años que está aprendiendo clarinete. Claro. No es fácil el clarinete, tiene que sacar y respirar, pero yo, no importa. Si vos me dirías, ¿qué está haciendo a los 60 años? Y está jugando de alguna manera, está... Viene, gente, yo, son materias pendientes. Venga. Y yo digo, eso es lo que nos tenemos que animar primero. Una vez que vos pudiste hacer un taller de algo, que descubriste algo de eso, yo creo que después lo trasladás a las relaciones. Porque ya te diste cuenta que no sos de mármol, que hay algo que está ahí, que te emocionás todavía. Creo que está así. A mí en lo particular, yo siempre fui expresivo, digamos, en mi casa, saben que soy así. Pero también a mí me pasó que yo tuve los chicos en la época de crisis en la Argentina. Bueno, cuando no tengo ninguna crisis en la Argentina, claro. Pero por ejemplo, mi señora, ella trabajaba, en la época no, pero cuando ella consiguió trabajo, había una entrada estable
y yo tenía mi taller de música y eso era muy variable, porque claro, había por ahí para pagar la cuota. Entonces yo a mis hijos me había propuesto darles una seguridad emocional. Lo que no le podía dar por ahí una seguridad económica, porque no es porque no se podía, sino porque el país estaba complicado, darle una seguridad económica, emocional. Hoy cuando son grandes, ellos fueron a la facultad, le contaron la historia, viste, de lo que pasó acá en el 2000, por decirte. Y hoy me dicen, pues papá, que nosotros no nos dimos cuenta de eso. O sea, ahí está también la capacidad de jugar. Que, bueno, no te saca de la realidad. La realidad la vas a palpar todos los días. Pero creo que le da un color a la realidad que sin eso hubiera sido muy deprimente. Por eso la juguemos. Vos tiraste varios tips. Imaginación, sueños, diseño propósito, cable a tierra, seguridad emocional, el jugar. Todo esto lo que nos permitiría y nos permite construirnos como personas y en las relaciones también. Desde tu lugar, músico, mimo, artista, ¿qué nos recomendás? ¿Qué elementos nos dejarías para decir, empezar a hacer esto? Estás a tiempo. Sea la edad que tengas, recién lo dijiste, 60 años, sea la edad que tengas. Empezá con este, con hacer este clic que vas a seguir con este camino. Hay muchas cosas para decir. Yo práctico. 10 de la noche, la otra vez estaba en mi casa, salí a caminar. Pasé por el centro, respiré el aire, pegué una vuelta. Nada más por el hecho de caminar. No por el hacer ejercicio, ¿eh? Porque ahí vos podés salir a caminar, rutina, para mejorar la salud. No, salí a caminar. Me pregunto si te sale eso. En vez de ver un programa de televisión, me pintó, ¿viste cómo se dice? Pinta para salir a caminar. Salí solo, ¿eh? O sea, solo. El estar solo es bueno. No nos mandemos para el otro lado, pero sí, digo, sí. Tener momentos de soledad, momentos de intimidad, momentos en donde vos salgas a caminar, a respirar. Yo le diría a la gente que camine más de esa forma. Yo diría, como músico, como artista, que se guíen por el corazón. Yo me crié con una frase que no tenés que seguirte del corazón. No sigas el corazón porque te lleva... Bueno, pero está bien. ¿A quién le voy a decir eso? A nosotros, que estamos armados, que trabajamos, que hacemos cosas. Guíate un poquito por el corazón. Hacé lo que sentís. No está mal hacer lo que uno siente. Entonces, cuando vos haces lo que sentís, vas a sentir la música, vas a sentir el otro, vas a mirar y una imagen te va a pegar. Mirá, nosotros nos decían, tómense un colectivo en Buenos Aires. Tómate un colectivo, sentate y mirá a la gente. Ese es tu personaje que vas a hacer el día de mañana. Andate una terminal. Yo lo hacía en Buenos Aires, me sentaba en un colectivo. Y te podía meter en la historia de cada persona que subía ahí. Bueno, gente tenía para hacer dulce leche con la gente en Buenos Aires. Pero en Paraná también. Me iba a la terminal, por ejemplo, y veía. Eso, todo para ver nada más, ¿eh? Sentado, mirando, observar. Creo que esas son cosas que, para el artista que llevamos dentro, nos van a hacer bien. Necesitamos observar más, estar un poco más en silencio con nosotros mismos. Y vos lo decías al principio, el realmente empezar a conocernos. Sí. Los caminos para empezar a cambiar. Digo yo.
humildemente. Claudio, la verdad que hay muchos puntos para tocar, pero el tiempo siempre es, como decimos, es tirano, y las charlas, cuando son amenas y llevaderas, sí. Y se hacen dinámicas y realmente placenteras, sí. Y fue un placer poder charlar con vos. Antes que te vayas, yo vine acá también por una cuestión, a Crespo, no de Paraná, porque me trajo una iglesia. Yo creo, tengo una fe, hay una fe. Quiero decirte algo también, no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Podremos conocer Biblia, iglesia, religión, pero creo que también eso es algo que nos debemos. ¿No? Yo, lo personal, y eso que vengo de familia, de fe, no entendemos dónde está, cuál es la dimensión, que descubrir esa presencia de Dios en uno. Yo creo en esto, no sé, todo, no. Vivo en un lugar donde, y trabajo en lugares donde no obviamente, no se pregona la fe, pero yo creo en eso. Creo que también nos debemos conocer a Dios realmente. No lo conocemos, nos falta. Y ahí nos vamos a entender un poco mejor, digo yo, humildemente. Claudio, muchas gracias.